La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena, amigos. Hoy el Señor, a través de su palabra, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, nosotros nos encontramos con un evangelio que es bastante controversial para muchos, y actualmente nosotros estamos revisando, evaluando, tratando en muchas ocasiones de ajustar a nuestra conveniencia. Hay muchas personas que procuran ajustar el evangelio a su conveniencia, y hoy yo creo que este evangelio es completamente radical. Es radical en cuanto a su contenido, porque el Señor es sumamente claro. Hay personas que tratan de colocar a prueba a Jesús y le manifiestan alegando de Moisés, diciéndole que Moisés dio la autorización de permitirle a algunas personas que se divorciaran. Y Jesús les contesta, pues obviamente tal vez Moisés dio esa oportunidad por la insensatez del pueblo, el deseo del pueblo cumplir con su capricho y no el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero Jesús es un poco más radical. Jesús es más radical y manifiesta de esta manera: aquel que deje a su esposa o aquella que deje a su esposo y se una con otra persona, pues sencillamente está cometiendo adulterio. En muchas ocasiones nosotros podemos caer en la tentación de sentirnos señalados, y la iglesia me está condenando y la iglesia me está señalando. Y a veces nosotros vemos, obviamente es un pecado que, entre comillas, vamos a decir, es un pecado público, y muchas personas conocen, ay, fulano de tal vive en adulterio, fulano de tal vive en unión libre. Entonces nosotros podemos caer primero desde esta perspectiva en señalar, y desde allá el poder sentirse señalados. Yo quiero decirles a ustedes lo siguiente: la iglesia no está señalando y condenando a nadie. Somos nosotros quienes asumimos con libertad, bien, el tomar decisiones en nuestra vida. La iglesia sencillamente nos hace una propuesta desde el evangelio. No es la iglesia, es directamente Jesús nos hace una propuesta desde el evangelio. Así se vive feliz, así se agrada al Señor. Está en cada uno de nosotros el asumir ese compromiso, en asumir esa propuesta. Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, el Señor no anda pendiente de señalarnos y de condenarnos a cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de su voluntad, somos nosotros quienes nos dejamos llevar por nuestros caprichos. Hay muchas personas que tal vez no pueden recibir la comunión porque están viviendo tal vez en alguna de estas condiciones. Yo le invito a que sea capaz de experimentar lo siguiente: no se sienta ni juzgado ni señalado, sienta más bien aquella experiencia de fe, de decir: Señor, no te recibo porque no estoy preparado, porque mi corazón no está preparado, porque mi alma no está preparada, porque posiblemente te estoy fallando a ti. Y pídele al Señor: Señor, dame la gracia, por favor, de ordenar mi vida. Dame la gracia, dame la sabiduría de tomar las mejores decisiones para que yo pueda ajustar y hacer lo que tengo que hacer. Y el hacer lo que tengo que hacer es cumplir tu santísima voluntad. Pidámosle al Señor hoy por todas aquellas personas que se cohiben y tienen viven en aquellas condiciones, para que el Señor le dé la gracia de poder ordenar esta parte de sus vidas y poder recibir al Señor Jesús, poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada y poderse unir estrechamente con nuestro Señor Jesucristo. Quiero regalarles para todos ustedes la bendición de parte del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.